It was a little awkward, but as the day rolled on, everybody got comfortable and realized that we're just talking about what we normally would talk about. We were very frank with each other, very open, and had some very good dialogue. I guess for anybody who's not familiar with the Brown Act, it almost requires that the three of you get together in an elevator. It's got to be public and posted and agendized. Yeah, exactly. The Brown Act is basically says that if the council, certain members who are members of a committee, if they're going to get together in a majority, say there's three members on that committee, and two of them are going to talk about a subject matter, they have to let the public know that that's going to take place, and they have to invite the public to watch and be a part of it. Of course, frank conversation about the areas of importance. Conversation is great, but did any solutions come out of the retreat? Anything concrete that you can move forward on now? Absolutely. Bernard Parks, the chairman of the Budget Committee, made it very specific and let the committee of the whole, the council, he let us know that he wants to have these meetings that weren't held before, and we all agreed that he should go ahead and do that, and we're going to support him on that. So that's one example of what we did. We've actually formalized how we're going to handle the budget in future years, and we're going to be more formal, get together sooner, and have the committees cooperate when it comes to policy with the Budget Committee and coordinate much closer. Obviously, from the way you're talking, it sounds as if you consider the retreat to have been a success. Are there any more such opportunities for you guys to get together outside of City Hall or Van Nuys yet planned, or do you look forward to it even? Well, actually, this was a success. Some people were a little leery about having a frank meeting where we can really discuss frankly and freely about things in front of the press and the public or what have you. It actually turned out very well. And as I said earlier, as the day went on, everybody felt more and more comfortable, and the conversation was fluid, and it was very productive. I think that we're going to do this in the future. It was a success, and whenever you have success, you really want to do it again. I have a strong feeling that we're going to have Council President Garcetti. It was his idea to have this meeting, and I think we're going to do it more in the future. One of the things that happened in the open session back at City Hall on Friday, of course, was the discussion of neighborhood councils. And one point of contention that I'm frankly confused about is the discretionary funding that neighborhood councils have. For example, that $5,000 that they can give out in grants. There was an issue of whether it could go to profits, nonprofits, 401Bs, 401Cs. Could you sort that out for us? Well, we had a discussion on the City Council where we went ahead and voted on a motion, and it passed, where the City Councils, the neighborhood councils, we made it very clear. Before, it was not clear as to whether or not, say, a local school in their area needed help with some benches or something like that, and they wanted to donate $1,000. It was not clear as to whether or not they can do that. We made it very clear that it's okay for them to do that. They have the permission and the discretion to do those things. In addition to that, we made it clear that if there was a not-for-profit or maybe a church or something like that, that they could actually do that, also following the guidelines. So today we clarified that. But one thing that I spoke on, and some of my colleagues actually spoke as well, is what if it's a not-for-profit? There's 501c3s, 501c4s, things of that nature, and they're all different. A 501c3 is the kind of not-for-profit that most of us are used to, and say they give away free food to the homeless, or they give away clothing, or they help kids with after-school programs. That's not political at all. But there are other not-for-profits that have the permission and the right to be political. And that's where I wanted to make sure that these neighborhood councils understand the difference between one not-for-profit and another, so that when they give them that money, they know and understand what kind of things that they're going to do with that money. One of the things you mentioned a few minutes ago, Councilman, was the issue of gangs and how pervasive it is across the city, but it's not uniform across the city. What's going on in, for example, the 6th District, and what else was discussed about citywide issues involving gangs? Well, when it comes to gangs, the Ad Hoc Committee on Gangs and Youth Development is what I chair, and we've been meeting as much as once a week lately to finally put our arms around how are we going to deal with gangs? How are we going to deal with kids so that they don't get gangs? Those are the kinds of issues that we're fine-tuning these days, and we've been spending millions of dollars every year on some very good programs. But the truth of the matter is we need to be able to answer to the voters and the taxpayers in Los Angeles and let them know exactly what we're doing with that money into the future and make sure that we hold everyone accountable who actually uses that money and creates those programs. So what we're doing right now and what we discussed in this retreat is how are we going to do that and when are we going to start to implement it? Well, what we're doing this summer is we're going to have a report by some academians. Also, we have our controller, Laura Chick, who's going to come out with a report by the end of the year. And in the coming months, we're really going to tackle these issues. We're going to make sure that we have some accountability measures that have to go with this money. And in addition to that, next year's budget, which we're going to do next May of 2008, by then we should have everything under control and everything clearly laid out so that people understand.
what we're doing with the taxpayers' money to help kids stay out of gangs and get kids out of gangs. In addition to that, we're going to hold everyone accountable and have an open and fair system so that everybody understands what we're doing with the taxpayers' money when it comes to gangs and when it comes to youth development in the city of Los Angeles. And finally, what else is on your plate in the 6th District, Councilman? What's going on? Well, in the 6th District, we have always have issues. We've got to make sure that we keep those pools open on these hot summer days, and we're doing that. In addition to that, we're making sure that the Park and Recs Department has all of their programs open for all these kids who are out for the summer. So those are the main things that we're focusing on right now, making sure that all of our programs are running smoothly, our parks are teeming with kids every single day of the week these days, and we're making sure that those things go well as filling the potholes and putting the speed bumps and all those other things as well. Councilmember Tony Cardenas, thanks again for joining us on Council Week in Review. It's always good to be here. Thank you. One of our local newspapers dubbed him the Rockstar Alligator. And during Friday's presentation, those involved in Reggie the Alligator's capture were recognized. District 15 Councilmember Janice Hahn gives an explanation and description of the capture of Reggie. Pues ha llamado su atención a la pantalla grande para un video de la captura de el cocodrilo Reggie. Normalmente no tenemos cocodrilos como ser público, me preocupaba la seguridad del público. Entonces, por 2 años tenemos los servicios de animales, parque y recreación, los guardabosques y también los salvavidas, porque cada vez que una de esas personas que iba a tratar de capturar llegaba a Los Ángeles y iba al lago, uno de los salvavidas de la ciudad que asegurarse para que esas personas no se hundieran. Quiero decir que esto fue algo muy increíble para Los Ángeles, con toda la atención. Pues le costó mucho a los contribuyentes de Los Ángeles, que gastamos $180,000 por tras el tiempo por los guardabosques en Plaza de Lázaro, porque digamos las buenas que las personas tuvieran seguro, no me sentía cómodo que un cocodrilo vivo estuviera en nuestro parque público. Sabemos cómo se comportan los cocodrilos, pregunté si están lesionados, tristes o enfermos. Entonces podemos, por eso los el lago no era accesible a los al público y queremos solamente asegurar que el público estuviera seguro. En 2005 Reggie entró en hibernación. Entonces por 10 meses no sabíamos dónde estaba. Muchas personas pensaban que él había fallecido, muchos pensaban que él se había ido, se había inscrito para tomar clases en el Colegio Harvard. No estábamos seguros dónde estaba Reggie, pero Reggie de repente salió de nuevo en la última semana de abril y lo observaron y aquí está Frank. Wow, no lo reconocía. Fred es alguien que yo con mucho afecto le llamo como nuestro hablaba en secreto con Whisper. Él hizo una relación con Fred y con el cocodrilo. Fred dijo que Reggie iba a salir precisamente cuando él decidió volver a estar. Entonces creo que había definitivamente una relación entre él y Reggie, el cocodrilo. Pero al fin del día, eso que a mí me encanta esa historia, al fin del día fueron los empleados de nuestra ciudad, fueron los empleados de nuestra ciudad quienes capturaron a Reggie. Ellos, Fred, empezó a ver a Reggie, que empezó a salirse en la orilla del auto, estaba familiarizándose más, más cómodo, y eso me hizo sentir más nerviosa, porque la sentía más cómodo, ya salía en la orilla del mar. Entonces, la sabiduría creativa e innovativa de sus empleadores decidieron poner una cerca como en el área donde Reggie salía a solearse por la tarde, y fue la idea de ellos de capturarlo cuando él se arrolló a la orilla del mar. Estamos en una reunión en una oficina de
Regina tenía parque de recreación, servicios de animales y en el zoológico, nuestro experto en reptiles, guardabosques también. Y vamos a hablar acerca de nuestra estrategia, porque sentimos que estamos en un punto donde no queríamos esperar para que el grupo de Zimmerman llegara cuando él salía a la orilla del lago. Todos los días, si se pone a él, el público en peligro. Entonces, estábamos en nuestra oficina en San Pedro cuando Sofía recibe la llamada de las personas del parque y dijo que si quieren capturar a Reggie, él está aquí ahorita. Y aquí está esquinado, por decirlo así. Entonces nos fuimos todos al carro. Albert me llevó con código 3 tras de las calles de San Pedro para el lago Machado. Le llamamos a estación 85. Encontré bomberos que nos juntará ahí, que nos mirará ahí. Cuando llegamos y comieron las fotografías, el cocodrilo Bridger estaba cercado y Danny y Fred literalmente pararon a Reggie. Ian estaba se aventó atrás de la espalda de cocodrilo agarrándole la nariz así y queríamos cinta para poner alrededor de su boca y también puso una camiseta mojada alrededor de sus ojos para que no se traumatizara. Y le haciendo con 385 llegó con su estructura y subimos a Reggie en la camilla. Lo pusimos en el vehículo, en la parte de atrás del camión de servicios de animales. Y luego fue algo muy bonito. Mire la atención que las personas tenían para Reggie. Subimos en la autopista Harbor, todos nosotros, a lo largo de decirle que el viaje de la ciudad de Harbor al zoológico fue espectacular, como la persecución de noche. Yo realmente tenía amigos que me estaban llamando diciendo, te estamos viendo ahorita, vivo en el Canal 7. Bueno, están llevando a Cultura Reggie al zoológico. O sea, que llegamos ahí, la cantidad de cámaras que querían capturar la llegada de Reggie al zoológico de Los Ángeles, algo que nunca había visto en mi vida. Tom Punch estaba ahí también. Entonces, entregué el cocodrilo a Distrito 4. Watch Council Week in Review for highlights of the week's meetings and listen for item numbers associated with those discussions you have an interest in. Then go to the World Wide Web and listen to those discussions using the new City of Los Angeles Video On Demand feature. Visit the city's website at lacity.org and follow the instructions on the screen. And remember, you can watch all Los Angeles City Council meetings in their entirety on Tuesdays, Wednesdays, and Fridays beginning at 10 a.m. On Sundays, you can watch the replay of all the week's meetings also beginning at 10 a.m. Well, that concludes our program for the week ending July 13th, 2007. On behalf of Paul Townsend and everyone here at Channel 35, I'm Jack Popejoy. Thank you for watching, and please join us for the next Council Week in Review. Moving is so much of who we are. It's easy to take it for granted. Multiple sclerosis stops people from moving. We exist to make sure it doesn't. The National Multiple Sclerosis Society is a collective of passionate individuals united by a common goal to address the challenges of each person whose life is affected by MS. We believe that moving is not just something you can or can't do, but rather is who you are. That if you are alive, you move along with, because of, and in spite of the great big turning world. Join the movement, the National Multiple Sclerosis Society, at nationalmssociety.org. The Department of Public Works maintains and operates many facets of the City of Los Angeles on all levels, from below it, on it, and above it. Below, the city has 6,500 miles of sewers and 1,200 miles of storm drains that connect to the largest waste treatment facilities in the country. On it, 7,300 miles of streets and alleys with about 200,000 potholes fixed and over 100 miles of streets resurfaced annually. From above, an urban forest of 680,000 street trees trimmed for beauty and healthy clean air, as well as maintaining the 230,000 street lights that light our 24-hour city.
The Department of Public Works helped design and build 32 new libraries since 1998, 76 recreation and park projects, and a national award-winning wastewater treatment plant. Department of Public Works, striving to make the city of Los Angeles a home that future generations will cherish. You're watching LA City View, Channel 35.
Two-thirds of our body or quorum, and we can officially begin the business of the meeting. Each Friday, we do have a series of presentations, though, that we have to celebrate folks in the community and members of our city family. So while we are waiting our quorum, I'd like to at this time recognize our Assistant President Pro Tem and Council Member for the 9th Council District, Jan Barron. Thank you very much, Mr. President. I'd like to ask all of the ¿Hay suficiente espacio para todos? Muchas gracias. Estoy muy orgullosa de estar parada aquí con todos estos individuos que son muy valiosos para nosotros. Personas son de la unidad de narcóticos, solución de narcóticos. Todos los personal aquí ayudan a limpiar un complejo que fue utilizado por miembros, por pandilleros, y para el uso de este lugar para violencia pandilleril y venta de narcóticos por muchos años. La actividad criminal en esta portamontes era tan severa que la escuela secundaria regularmente tenía para proteger a los estudiantes y a los al personal docente, y muchos de sus estudiantes se les tenían que usar rutas alternas, a veces usando cuadras muy caminando por cuadras muy lejanas a su lugar para poder mantenerse alejados de este lugar. Y estos individuos, gracias a estos individuos, las calles alrededor de este complejo son seguras otra vez. Los agentes fueron muy creativos e innovativos, usando tácticas como técnicas de vigilancia por mucho tiempo, patrullaje de alta visibilidad y operaciones con armas y drogas. Ellos han arriesgado su propia vida para mantener esta comunidad segura para las familias quienes viven ahí. Y solamente quería decir, yo sé que tenemos algunas conferencias de prensa al respecto, pero todas estas personas que están detrás de mí son los que hicieron el trabajo diario y diligente, y verdaderamente son héroes, y yo quisiera personalmente agradecerles a cada uno de ellos por su dedicación a este proyecto y por servir a la comunidad. Gracias a su trabajo, a su arduo trabajo y a su coordinación en mi oficina, esperamos poder reconstruir pronto esta comunidad que verdaderamente ha estado, que está dedicada a servir a la comunidad. Hace algunos meses, como dijimos, tuvimos que destruir el edificio que era el 69 y medio. Nada de esto hubiera sido posible sin la dedicación de estos oficiales aquí, y quiero agradecerle primeramente. Voy a leer sus nombres porque yo creo que es importante para que ustedes sepan quiénes son. El capitán Sean Kane. El teniente John Cunha. El capitán McNamara estaría aquí, pero no pudo. El sargento Durán. El sargento Sean Coulson. Y por supuesto, todos los miembros de la unidad de narcóticas. Un aplauso para el detective Steven Frasell, el detective Ronnie Walker, el agente Williams y el agente Blackwell, la agente Pilar de Padilla, el agente Newhouse, la agente Alicia Jordan. ¿Se me olvidó alguien? Menciona a todos. Ok, no quiero perder a alguien. ¿Quieres decir más palabras? Bueno, yo he sido el funcionario, el agente de esta gente, y como dijo la
funcionaria el trabajo, el 99% del trabajo fue por los individuos que están detrás de mí. Estoy aquí para darles reconocimiento por el verdadero trabajo y por el para cerrar este lugar. Fue una operación federal y local y funciona bastante bien. Esperamos que se replique donde quiera que se necesite. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todas las maravillosas personas detrás de mí. Muchas gracias, señora Perry. Felicitaciones. Al siguiente punto quisiera reconocer al honorable Tali Vance. Buenos días, señor presidente, señor González. Tenemos... Creo que es muy importante que nosotros honremos a él y a su equipo por el trabajo que están haciendo actualmente en la ciudad, porque estamos celebrando Orbe de Al. Este es un día muy especial en el cual nos reunimos y refleja reconocer los árboles para mejorar la polución, y esto está a través de diferentes vecindarios en la ciudad. Dentro de los... consistentemente está ayudando y plantando y manteniendo muchos árboles. Es una división de por el parte y por el departamento de agua, y ha sido instrumental en y la 21ª reconocimiento consecutivamente, y es un honor para mí ante el cuarto distrito en nombre del alcalde y el consejo de la ciudad, así como el controlador y el fiscal de la ciudad, saludar a nuestro City Forester y saludar a Jorge González como representante de esta organización. Muy buen trabajo. Muchas gracias, señor del Concilio y al resto de los miembros del Concilio. Al recibir este reconocimiento, es para todos los hombres y mujeres que están haciendo el trabajo día con día en obras públicas, en recreación, parques de recreación. Ellos son verdaderamente quienes hacen el trabajo, quienes quitan los árboles, quienes mantienen los árboles podados, y a través de los millones de árboles que tenemos, hemos plantado casi 100,000 árboles en menos de 10 meses, y eso ha sido sin precedente en cualquier municipalidad. O sea que es un honor para mí estar aquí y recibir este nombramiento, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Yo sé que usted es un Rhodes Scholar, o sea que 1,000,000 árboles, ¿cuántos árboles se tienen que plantar al año? Como 130,000, o sea que podemos ponernos ese man. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Ok, vamos a encontrarnos una. Nuestra última presentación es una presentación muy especial, y quisiera reconocer al miembro del séptimo distrito. Vamos a reconocer al señor Alarcón. Richard Alarcón. Es un gran placer para mí como ser representante del Concilio de la Ciudad, porque esto pertenece a todos nosotros. Y Aklabo pertenece a todos nosotros. Y esta es una persona muy, pero muy especial. Y esta no es la primera vez que ha estado ante el Consejo de la Ciudad, porque en 1981 Peggy Stevenson declaró que era el día de Aklabo. O sea que hoy estamos reconociendo el 26º aniversario de día de Aklabo. Y Aklabo, obviamente, está basado en los Estados Unidos desde 1949, pero realmente es muy conocido en todos los Estados Unidos y ha hecho una cantidad de cosas muy impresionantes, pero lo más importante para mí es que ha traído música étnica y música no étnica tradicional dentro del el estilo de rock and roll. Fue uno de los primeros a ver que reconoció a los artistas afroamericanos y promovió eventos para ellos en concierto con otros grupos étnicos de la misma manera.
Él verdaderamente ha trascendido barreras culturales, permitiéndonos escuchar diferentes tipos de música en el radio. Pero más que eso, yo creo que esto es algo que es en lo que estaba pensando recientemente. Yo creo que él ha tocado más música que ha inspirado piezas de matrimonio que cualquier otro DJ, porque muchas de las piezas que tocan en las estaciones de radio han sido usadas para las bodas, y voy a hacer lo mismo el próximo mes. O sea que él es prácticamente un ícono para Los Ángeles y estamos aquí para darle reconocimiento. Quisiera reconocer un par de cosas. Además de lo que sabemos sobre radio, él ha sido muy proactivo en la comunidad con la fundación de Art Labo, proveyendo becas para las escuelas en Wilson High School, Rosebowl, en Garfield, y ha respaldado las industrias de Homeboy, así como Homegirl Café en Los Ángeles, pero también ha respaldado a nuestra vida animal y la sociedad humanitaria. También ha sido un gran innovador. Cuando George Lucas estaba tratando de capturar la esencia de los 50s con la película American Graffiti, fue Art Labo quien, junto con George Lucas, se dedicaron a encontrar las piezas que habían sido éxitos para esta película. Y ahora es muy importante usar música que ha tenido éxito para las películas. O sea que ha tenido una carrera muy extensa. Comenzó desde que tenía prácticamente 3 años. Me voy a mantener con esa historia. En 1943, él verdaderamente tuvo su primer show y vino a Los Ángeles en 1949, y va a estar transmitiendo esta noche. Y verdaderamente es mi placer. Tengo que mencionar esto porque había una de las compañeras que está ahí, que está por ahí, y le mencioné a Art que esto es una muy joven, lo primero que dijo cuando vino a la opción: muchas gracias por traer a Art Labo al Consejo de la Ciudad. Y verdaderamente es un tributo al hombre que es lo que dicen, desde que nace hasta la tumba. Tiene más fans que califican para esa categoría que cualquier otro DJ en Estados Unidos. Es mi placer para presentar en nombre del Consejo de la Ciudad este reconocimiento de Día de Art Labo, que se estableció hace algunos años. En nombre de todo el pueblo de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles, que reconozcan que usted haya puesto la cultura de Los Ángeles en el mapa para los Estados Unidos de tantas maneras, y apreciamos que se haya quedado en Los Ángeles y que verdaderamente haya mejorado nuestra capacidad para reconocer más música y atraer las comunidades juntas a través de la música, unir las comunidades a través de la música. Esta resolución, en nombre de todo el Consejo de la Ciudad, para el 26º aniversario de Día de Art Labo. Mientras toman la fotografía, quisiera pedir a nuestros al señor Canciller y luego al señor Labo también, quien... Buenos días, Art Labo. Solamente quiero decirle que yo lo conozco, usted no me conoce a mí, pero yo lo que estoy diciendo, lo que cientos de miles de personas podrían decir sobre Art Labo, yo conozco a Art Labo. Solamente quiero darle las gracias por las palabras de confort que nos ha transmitido en el radio. Simplemente quiero decirle lo que me gusta de usted es que no juzga a la gente. Usted ha sido una persona que no juzga a la gente que le llama a su show. La gente llama y le cuentan historias, y usted no le gusta decir las cosas tal como son. Algunas veces personas llaman y algunas cosas que personas que les que pasan por cosas y experiencias muy difíciles, usted los deja hablar y luego toca una pieza para ellos. Uno pensaría que todas las estaciones de radio hacen eso, pero no lo hacen, y su estación es lo que hace, y es muy cómodo saber que en las ondas de transmisión está usted. Usted ha traído el tipo de estilo que es clásico, el tipo de estilo que para mí
que es verdaderamente música americana. Es algo maravilloso este país, que las personas se pueden expresar a sí mismos, la gente puede decir cómo se sienten y no se les juzga y se les permite ser ellos mismos. Yo estoy muy celoso de que mi colega haya tenido el honor de traer esta proclamación y este reconocimiento a usted, pero estoy muy orgulloso de que el miembro del consejo Alarcón nos dijo: vamos a presentarle a Tlavo por esta proclamación. Así es que muchas gracias, Richard, por hacer esto. Usted es un ícono de la ciudad de Los Ángeles y es una voz muy cómoda y ha sido un respaldo para todos nosotros. Y usted tiene, Richard tiene razón, la música de Tlavo que nos ha llevado a la radio, es, uno no piensa en esos términos porque posiblemente reconoce toda la música que tiene, porque toca cosas que yo recuerdo que la primera vez que reconocí música era posiblemente en su estación de radio. He estado aquí varias generaciones de música antes de que yo pudiera comprar mi propia música y saber qué es lo que me gustaría escuchar, pero lo he escuchado a ustedes desde entonces, posiblemente desde que yo estaba en el vientre, y lo voy a seguir escuchando. Solamente quisiera tomar un pequeño survey. ¿Quién aquí ha oído a Tlavo? Es una pequeña encuesta. Si hubiera mujeres embarazadas aquí, posiblemente haya un bebé en el vientre de la madre tratando de levantar la mano. Muchas gracias por lo que significa para todos nosotros y por traernos tanto confort a la ciudad de Los Ángeles y más allá. Usted ha vivido a través de varias generaciones y escucharon a Tlavo, pero usted, Art, es la persona muy especial que verdaderamente ha unido a gente. Y donde quiera que uno viva en Los Ángeles, si uno escucha a Tlavo, uno conecta. Ojalá quisiera que pudiéramos tener los bailes en los gimnasios, en las preparatorias y en las calles, y tener los retos que tenemos ahora. También quisiera también agradecer al hombre de la izquierda porque usted ha reactivado al señor Alarcón y a Richard Vanas, y esa relación que han tenido con la comunidad sobre gente que no solamente quisiéramos sino crear como un pequeño museo para la ciudad de Los Ángeles, para aspectos musicales de la ciudad de Los Ángeles. Usted es superestrella, usted es un ángel en la ciudad de Los Ángeles. Dios lo quiere. Señor Wesson. Muchas gracias, señor presidente y miembros. Desearía que el señor Cárdenas estuviera aquí hoy. Yo creo que él salió por un minuto porque yo quisiera quisiera poner en tela de juicio lo que dijo el señor Cárdenas, pero que las canciones, las piezas que toca son antiguas, no porque la estación, ya es que puedo decir a todo el mundo todas las canciones, y yo me rehúso a establecer que son canciones viejas. Yo lo que diría es que es música sazonada, es un honor. Y como el señor Cárdenas, yo pienso que yo lo conozco como que mi esposa y yo lo conocemos, ella lo escucha a usted de manera regular. De hecho, posiblemente yo le deba dinero porque ella limpia cuando usted escucha, y si yo me mantengo fuera de su camino. Muchas gracias por todos los años y muchas gracias por la música que es alegre, que es triste y que es real y que tiene sentido y que uno no tenga que decir qué es lo que dijo. Y muchas gracias por ser la persona que toca música que yo puedo cantar, reconociendo que tengo 39 años y me mantengo ahí. Voy a tener 39 y me voy a mantener ahí, igual que usted. Es un placer. Además, tenemos la misma altura. Yo debería de estar honrándolo. Bienvenido a Tlavo. Señor Tlavo. Muchas gracias, señor Wesson, señor Cárdenas, el señor Levanch y, por supuesto, Richard Alarcón. Este es un gran honor para mí. Tiene la firma de todos los miembros del Consejo, del Concilio. Muchas gracias por tenerme aquí.
Yo fui a la preparatoria en Los Ángeles, me mudé a Los Ángeles cuando tenía 9 años. Y de hecho, les voy a decir, mira, tengo 81 años, voy a tener 82 el próximo mes. O sea que yo soy mismo una persona antigua. Pero bueno, hace unos miembros del consejo, ya los conozco, algunos los estoy conociendo. O sea que es un gran placer estar aquí con ustedes. No voy a tomar mucho tiempo por parte de ustedes. Voy a estar en el radio en 92.3 desde las 7 de la medianoche y por supuesto voy a estar hablando sobre este maravilloso día que he pasado aquí con todos ustedes. Y una vez más, muchas gracias, señor Alarcón, por este gran reconocimiento. Yo prácticamente he vivido más allá que los discos, que los cassettes y los 4 tracos, y posiblemente viva más allá de los CDs. O sea que le debemos una gran gratitud a Chen. Hay una canción que dice, nuestra mente nos pertenece a todos, y ustedes nuestros nos pertenecen a todos. Muchas gracias. Gracias al miembro del Consejo del CON. Okay. Vamos a tomar la lista. 10 miembros presentes y tenemos quórum. La orden de mis. Señor Smith, ¿seco? Ok, esto es para. Estas son las resoluciones. Señor Wieser, Mr. Levon, ¿seco? Señor presidente, ¿usted quiere tomar un comentario? Vamos a la agenda y luego regresamos para prepararlo. Tenemos el artículo de 1.12, artículos relacionados con el alumbrado. Colegas, tenemos 1.10. 1.12. ¿Alguien quisiera pedir o solicitar este especial? Si no, entonces vamos a abrir la lista. Vamos a cerrar la lista y tabúlelos. 10. Sí. 10 miembros. Esto se va a llevar a cabo. Vamos a reconsiderar aquellos. El siguiente, los siguientes artículos del 13 al 17 son en el distrito de Luz. La audiencia se ha aplazado para 3 de agosto. Si no hay ninguna objeción, vamos a aplazar las audiencias para el 3 de agosto. ¿Cuál es el siguiente artículo? Artículo de 1841. Es un artículo relacionado. Hay una solicitud para aplazar el 18 al. El artículo 18 al 13 de agosto. ¿Hay alguno especial? ¿Colegas? ¿Alguno especial es de 19 al 41, señora Machi? Señor presidente, en el número 39, ya sea aplazarlo por 30 días o podemos enmendarlo. Ok, vamos a pedir un especial 39 por parte del señor Levanche. 41, porque tenemos. Vamos a llamar un 41 especial por parte de la señora Grula. ¿Algún otro especial? Ok, entonces vamos al balance. Abra y cierre la lista y tabule los votos. Ah, entonces sí, si esto se aprueba. Artículos del 41. ¿Hay alguna objeción para la consideración? En el 42, 50, 51. Y parece que son los únicos. El 47. ¿Hay algún especial? El 42 es uno que quisiera ya solicitar un especial, o sea, doble especial. ¿Algún otro especial? ¿Alguno de mis colegas? Si no, entonces vamos a abrir la. La lista 11 CIS. Ok. Si podemos pedir por la especial. Ok, un artículo, artículo 55, es el artículo en el que se ha mantenido. Nuestra audiencia se ha llevado. Bueno, vamos a reabrir la audiencia. La audiencia, alguien. Vamos a abrir la lista y cerrar la lista y tabule los votos. 11 CIS. Eso se va a llevar
una semana mientras que tengamos dos. Esto es algo relacionado con los public parks. Tenemos, si llega un miembro más, pasamos. Si no, vamos a tener, a posponerlo por una semana más. Gracias. Antes de eso, quisiera pedirle que todas las personas que se levanten para la prohibición de fumar. Vamos a poder regresar a la reunión regular y vamos a tomar algún comentario público. Me gustaría darle la bienvenida a John Greenwood. Va a ser nuestro primer orador, señor Greenwood. Si quiere avanzar para darnos su comentario público. Señor presidente, miembros del consejo, gracias. Hemos venido para darle una actualizarlo sobre el asunto de seguridad del lunes y esto refleja verdaderamente las preocupaciones que tenemos del 16 de mayo, la carta que mandamos el 16 de mayo al alcalde y a todos ustedes. Nuestro trabajo, como ustedes saben, es asegurarnos que la buena noticia es que hay una indicación de que todo esto va a ocurrir, de que todos nuestros proyectos están programados para ser completados en 6 meses o más antes de la fecha límite. De hecho, hemos tenido un poco de dinero y es un par de las cosas de las que queremos hablar. Voy a dejar que el señor Toro comience con estos artículos y yo voy a terminar. Muchas gracias, señora presidenta. Gusto de verla y miembro del consejo. Como he indicado, yo soy miembro, señor Toro, soy miembro de la sesión de la comisión de super. Tengo el punto de vista que los proyectos parecen ir avanzando bien, pero tengo ciertas preocupaciones. Como les hemos enviado algunas cartas, como la carta del 16 y otra del 17 de julio, que quisiera llamar la atención de ustedes de las preocupaciones siguientes. Número uno, que en los últimos 6 meses de este proyecto, que está programado para marzo del 2012, tenemos varios cambios en el liderazgo. Tenemos un nuevo líder del proyecto, tenemos otro funcionario en este proyecto. Queremos urgir a los miembros del consejo, a la oficina del alcalde, que pongan un ojo en esto. Recientemente hemos tenido mucho éxito, pero queremos terminar fuertes a tiempo y dentro del presupuesto. Por un tiempo, cuando se hizo esta carta, hemos notado que algunos de los protagonistas no se han presentado. Parece que esto puede tener algún problema. Sí, él ha sido bastante bueno en su presencia. Todo esto ha ocurrido en los últimos. Yo he continuado, como ustedes recuerdan, desde la última vez que estuvimos aquí. Preocupa el jefe de la policía. También me preocupa que ahora no solamente tenemos una rotación de las personas que se presentan y necesitamos consistencia, una presencia, consistencia de nivel de alto rango en cuanto a las personas de la policía. Punto número 3, y tal vez pertinente a lo que acabo de mencionar, es que el 17 de enero del 2007, el Comité de Vigilancia votó para no renovar la estación Valle. Damas y caballeros, esto tiene el efecto de reducir las opciones de decisión, porque si esa estación no está en el asunto de los bonos para la creación de una nueva estación, al decidir no renovar esa estación, vamos a tener las dos opciones, ya sea dejar que esa estación se decaiga o construir otra estación. El plan, y esto es lo que yo espero, es que podamos salir con un superávit. El problema es de que el superávit, es buena noticia, es solamente 20 o 25 millones de dólares. Con la AOC, la revisión de la AOE, si la nueva estación, vamos a decir, que requiere 50 millones,
¿dónde van a quedar esos, de dónde van a venir esos otros 25 millones? Y la respuesta es que pueda tener que venir del Fondo General. Esta es una decisión que, en nuestro punto de vista, debe de referirse desde el Comité de Supervisión al Consejo. Y eso tiene que decir, es continuar con los ojos abiertos hacia el frente, o hacer algunos otros proyectos, o regresar el dinero a los dos artículos más. Por lo que se llama cámaras pasivas de seguridad en Harvard. Yo estoy en favor de ello. Ahora hay 75 de estas cámaras de seguridad pasiva. Hay otras 20 o 25 en MacArthur Park. En el Parque MacArthur. Es mi impresión, tomando en cuenta el reporte que tuvimos en la última reunión y el reunión antes de esa, que el Consejo Concilio no están conscientes de esta capacidad. Ahora se ha puesto una propuesta para traer esto. Nosotros queremos llamar su atención de que si vamos a convertirse en una ciudad con 200, 300 mil, 400 o 1000, ya tenemos 100 cámaras pasivas en los parques y otros lugares. Es una decisión que este gobierno tiene que hacer en una democracia. Tiene que hacerse no por individuos del consejo, parte por parte, o por la oficina ejecutiva, o por un proyecto. Es algo que en una democracia requiere que un punto de vista. Sí. Queremos hacerlo justo, por eso le pusimos un límite. Me dan 10 segundos. Estamos preocupados por las negociaciones con la Academia de la Policía. Yo creo que podemos hacer mejor esto. Ojalá que estas negociaciones se puedan resolver así que continuamos. Y yo creo que vamos a hacer la renovación de la Academia de Policía. Señor presidente, muchas gracias. Vamos a poner esto en la agenda. Yo creo que en el futuro, lo que el señor Talman y el señor Greenberg, con el tiempo que merecen estar en esa mesa, etc. Vamos a hacer. Ok, yo creo que tenemos buena noticia sobre la academia. Vamos a continuar con esto. Esperamos hablar con eso un poco después. Vamos a ponerlo en la agenda para escucharlo en la audiencia. Nuestro siguiente orador es el señor. Ok. Esta respuesta. Estoy a punto de perder mi paciencia con ella. Sí. Y la respuesta fue decir porque Encino, que la elección de Encino continuara. El hecho es que no se han puesto los resultados de las elecciones de 28 de junio y ni se han puesto ninguna. La Comisión de Relaciones Públicas se le paga por poner para desafiar a los resultados. Señor Jennifer Martínez Thompson y Cal Baker están involucrados. Ojalá pudiera tener alguna respuesta al respecto. Desde que ustedes no están haciendo un comentario público sobre el artículo 55 sobre fumar en parques, lo que yo sugeriría es que no se fumara para nada en los árboles, porque si se le da una designada, tiene que decirle a la gente dónde está. Va a ser mucho más difícil hacerlo cumplir. Y el fumar y los colillas de cigarro se consideran basura. He visto colillas de cigarro en los escalones viniendo aquí. Si quieren fumar, ok, que vayan a sus carros. Va a ser más fácil hacer cumplir eso y mucho mejor para el público en términos generales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Brewer. El siguiente
oradores. Quisiera continuar con lo que he estado diciendo anteriormente. También estoy relacionado con John Greenlee Whittier. La ciudad Whittier está nombrada por uno de mis tíos abuelos. El miércoles pasado fui atacado por unas estaciones de tren y siete miembros del alguacil vinieron. Si ustedes no aprecian esto en su ciudad, mi gente, su electricidad, quisiera invitarlos por favor ir al Mulholland, a la represa Mulholland, y ustedes tomen un trago de agua de ahí. ¿Quieren mandar gente para que nos golpeen con un cinturón? Me golpearon con un cinturón de manera continua por un joven negro. Y me dijeron los alguaciles que esto no era un crimen racial. Si ustedes no aprecian esto, entonces vayan y usen estas otras cosas que ustedes creen que son muy importantes. Vayan y tomen agua de la represa de Mulholland. Y cuando su vaso esté lleno de lodo, no vengan con nosotros. Gracias, señor Bactel. El señor siguiente vocero, el señor. Continúe. Buenos días, miembros del consejo. Gracias. Yo iba a hablar sobre MTA, pero ayer estaba leyendo Los Angeles Times, en el periódico de ayer. Hay un artículo en la página 89A9 y me llamó la atención. Este pequeño artículo aquí, que ustedes lo pueden ver, hay que verlo muy cerca, habla la muerte de 10 americanos en Irak en los últimos 2 días. Y el Los Angeles Times ha reducido menos espacio, ha reducido el espacio que este artículo por parte de Macy's por un vestido para mujer. Hay algo erróneo con este tipo de lógica. Y ustedes aquí, en esta herradura o en esta forma de herradura, apliquen la realidad. Si ustedes tienen, ustedes pueden ver el tamaño de este anuncio para un vestido en Macy's y para el 10 americanos que murieron en Irak. Hay algo erróneo. Muchas gracias. Gracias, señor Sachs. Me voy a quedar parado aquí hasta que se me calme. Si no tiene nada más palabras, quisiera reconocer al señor Levans para hacer una introducción. Bueno, tenemos gente muy especial del distrito Bernard Parks. La preparatoria para ser reconocido por el Consejo de la Ciudad. Tenemos... Están en su proceso de... Y han venido aquí para saber sobre el Consejo de la Ciudad y su director. Vamos a darles un aplauso. Asegúrense que vayan a Tom Bradley, a la torre de Tom Bradley. Bienvenidos a Los Ángeles, al Consejo de Los Ángeles. Muchas gracias a esta reunión. Nos encanta tenerlos. Nuestro último vocero es Langanji Chase. Amén. Disculpe si no lo pronuncié bien. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por darme esta oportunidad para hablar ante el Consejo, ante el Concilio. Esperaba yo hablar un poquito, mucho más, pero nada más tengo 2 minutos. Voy a tratar de hacer esto rápidamente. Se me evitó que yo terminara mi
mi diploma, como de licenciatura, por no haber terminado por ciertas actitudes. La razón por la cual estoy viniendo ante el Magno del Concilio es porque esto viene por las instalaciones en la calle Olive. He estado usando estas instalaciones en diciembre. Básicamente estaba yo usando estas instalaciones para búsqueda de trabajo relacionado con otras actividades, también por el caso en el que estoy trabajando, que se llama 15 años de un tipo de estadística aquí en Los Ángeles, y este caso está relacionado a la razón por la cual no pude graduarme con un grado de bachelor. Yo estaba trabajando en esa fuente a fin que yo pudiera producir trabajo para el caso. Me han estado siguiendo o me han dicho que no use esas instalaciones de la 9 y Olive por otras actividades que no sean, o por actividades que no estén relacionadas a la búsqueda de trabajo. Esa es la razón por la cual se establecieron esas instalaciones ahí. Me han traído esta situación, no sé qué es lo que voy a hacer, no tengo dinero. Vivo en una casa muy pobre en Los Ángeles. No sé exactamente de dónde obtener ayuda y necesito que ese caso se resuelva en la corte por ese asunto en particular. Le agradecemos sus comentarios. Muchas gracias. Esos cierran nuestros comentarios públicos hoy. Si pudieran tomar el primer artículo llamado especial. Sí, ese es el artículo 39. Se ha llamado el caso especial por el parte del señor Lebunch. Tenemos el caso que es algo relacionado con áreas verdes. Si esto se ha pospuesto para 30 días, o sea, si no hay ninguna apuesta, vamos a aplazar eso hasta agosto. Creo que tenemos un receso, vamos a ponerlo para el 17 de agosto, un viernes antes, si están de acuerdo. 17 de agosto, muy bien. Ok, vamos a tener 41 y 42 por la señora Groove. Vamos a tomar los artículos por parte de Miss Brewer. Vamos a tomar como tres artículos, artículos 47, 50 y 51. Y vamos a dar 5 minutos para que se hablen sobre estos casos por cada uno de estos. Muchas gracias por la advertencia. Yo pienso que voy a hacer 47 y 51 porque tienen que ver con eventos especiales. En el caso 47 tenemos activadores, tenemos también 48, que es especialmente, es otros $6,342, haciendo un total de para un pase. El número 51 tiene que ver con ir y poner porque un departamento haga algo después de que un evento haya ocurrido, y una vez más no se puede hacer eso. En relación con el 50, eso es una moción de premio, y la moción es porque la ciudad está ofreciendo un premio por robos que ocurren en casas privadas que están relacionadas a propiedad personal, y estoy seguro que tienen seguro para ser cubiertas. Yo no creo que el dinero de la ciudad se deba de usar una vez más como para indemnizar pérdidas para el sector privado. Tengo entendido que ustedes quieren que la gente obtenga información, pero yo creo que eso debe de ser el trabajo de la compañía de compañías de seguros y la gente que haya a quienes hayan sufrido el robo, que provee esa información y no y ese dinero y no la ciudad. Gracias, ya terminé. Muchas gracias, señora Gruber, por los comentarios. En esos artículos, si por favor pudiéramos abrir la lista y cerrarla y doblar los votos. 10 sí, y queda aprobada. Yo sé que la señora Gruber quería abrir el artículo 41.
o lo que tenemos ante nosotros, ¿por qué no hacemos eso? Siguiente artículo es el caso María Mejía. Si le puedo pedir a los miembros del consejo que este es un asunto, es un asunto para una audiencia justa. Señor presidente, yo creo que los miembros del consejo tenemos tres artículos, tres. Podemos posponerlos para otra fecha. Podemos tener una audiencia pública en este momento. Estoy aquí en nombre del solicitante. Estamos en favor de la propuesta, obviamente. Nosotros creemos que nosotros creemos que todos los impactos en el proyecto se han hecho, la mitigación fue apropiada. Nosotros creemos que fue la decisión correcta en cuanto al acceso al tráfico. Debe estar basado en asuntos de seguridad pública, con los impactos y consternaciones que se han incrementado por los residentes locales. Nosotros esperamos que el proyecto continúe y que se provean nuevas viviendas en esta parte de la ciudad. Gracias. María Mejía, sigue. Y el señor Walsh, sigue después de eso. Buenos días, miembros del consejo. Mi nombre es María Mejía y soy abogada en nombre de Lisa Simon, en nombre de los constituyentes. Este caso es sobre un proyecto de condominio que se está haciendo rápidamente y se le han permitido que proceda en un departamento mientras las condiciones y aprobación del condominio continúa. Yo creo que esa es una falla para proceder de la manera como la ley requiere, y es un abuso de discreción. Aquí tenemos un impacto significativo al tráfico, y a los residentes han proveído un argumento justo en cuanto al tráfico y en cuanto a otros asuntos. Los residentes han contratado a un experto geológico, quien está de acuerdo con los expertos de la ciudad y los solicitantes, el solicitante del proyecto. Y los residentes han sometido numerosas fotografías, diagramas y cartas mostrando y sustanciando la el impacto adverso que se puede tener. La comisión de planes ha movido los accesos a Fullerton, a Ali, porque ellos reconocen que hay un impacto adverso sustancial en cuanto al tráfico. Tomando en cuenta estos asuntos y las otras cartas y argumentos que se han dado en la carta sometida a la ciudad en diferentes niveles, los cuales constituyen un récord junto con otros materiales en cuanto a la... y ha requerido una aprobación del proyecto se ponga al lado. Tomando en cuenta los récords que se sometieron a la ley a la ciudad, se requiere un ELR para este proyecto. Muchas gracias por sus comentarios. Eli Walsh es nuestro último orador al respecto. Buenos días, soy Amy Walsh, soy residente de 22 años de Neal Avenue. Nos gustaría decir que nuestro vecindario es un vecindario único. Traigo un map que yo creo que van a poder, dificultad para leyendo, pero estamos... hay tres puntos de acceso a este lugar, pues estamos sometidos por... estamos en este enclave por el... la autopista y el río, y la propuesta es que tengamos un access dentro de Ali. Va a ser mucho más seguro. No, si no es seguro, va a traer más tráfico a través del Ali. Ustedes pueden... aquí hay una vuelta a la derecha y es una intersección muy muy peligrosa. Esto está por debajo del nivel de lo que debería de tener. Miembros del South Valley fueron, inspeccionaron en base a eso y dijeron que el tráfico debería de ser, de llevarse a través de Fulton. También en la declaración no hay ningún impacto.
Este es un diagrama que se hizo a escala en un edificio arriba de casas de familias de un solo piso. Esta es una comunidad integrada para darle la misma oportunidad a todas las personas en apartamentos, así como en las casas de una sola familia. Esto va a tener un impacto en el invierno de un edificio que va, las casas solamente tienen, o sea que nos estamos oponiendo por la seguridad de nuestro vecindario, porque la gente camina sobre las calles, no tiene lugares donde caminar y hay mucho tráfico. Muchas gracias. Eso concluye los oradores. Señor Reyes. Señor Reyes. Señor Reyes, si usted quiere decir algo rápidamente. Sí, esto es muy rápido. Ya vimos este caso. Como siempre hacemos, le dimos consejo a la ciudad de vivienda y hemos tomado una decisión tomando en cuenta el asesoramiento que recibimos. Hemos tenido una discusión bastante amplia. Ya hablamos de todas las personas de peligro, de todos los aspectos alternativos, las instalaciones. Y todo está basado en asuntos de seguridad, y esto se ha ofrecido al Consejo y nosotros estamos apoyando este caso. Muchas gracias, señor Reyes. Y este es un caso muy difícil porque es sobre seguridad. Si yo tuviera a mis hermanos, tendríamos que pedirles al departamento en varias ocasiones que regresaran sobre las diferentes opciones que tuviéramos en un asunto de seguridad pública. Los miembros del DOT dijeron que el acceso de Fulton. Reconozco las preocupaciones de la comunidad. Quisiera que ellos pudieran expresar esto, pero con reservación quisiera sugerir que adoptáramos este plan. Aunque si ya no tenemos más voceros, el voto se puede abrir. 11 CIS. Siguiente artículo, artículo 42. Señora Closet. Artículo 42. Señor Lamont. 42. En artículo 55 vamos a aplazarlo porque no teníamos los 12 miembros. Vamos a terminar 42. Vamos a abrir entonces la lista 42 y cerrarla y votar. 11 sí. En este artículo ya que hay una ordenanza, quisiera que lo votáramos para el siguiente viernes. El caso de 55 sería lo mismo. Se iría para el 1 de agosto en lugar de eso. Como miembro del comité, o tienen que pasar 7 días. Vamos a continuar hasta el 1 de agosto. Se va a posponerse. Sí, se va a aplazar para 1 de agosto. Gracias, Lebonch. ¿Cuál es la siguiente orden de...? Solamente para clarificación de esto. ¿Se ha solicitado reconsiderar el artículo y luego aplazarlo, o simplemente para que la ordenanza se lleve a cabo? Nuestro siguiente nivel. Yo creo que hay una solicitación para reconsiderar un ítem. Sí, me gustaría pedir una reconsideración del ítem 44 a fin de que se pueda enviar el LCD. Moción para reconsiderar, si puede abrir la votación. Puede ser. La moción se ha reconsiderado. Bueno, está en la reconsideración. Esto es para mandarlo al comité una vez más. ¿Alguna objeción que se refiera al comité? Siguiente asunto. Moción para referir. El señor Cárdenas pidió solicitar para poder salir a la 1 de la tarde y él. El miembro Weiser quiere disculparse el 28 de septiembre por asuntos de asuntos personal de negocios. El señor Weiser ha sido excusado. El señor Reyes quiere ser excusado. El miércoles tercero y cuarto.
y para las reuniones de septiembre y 11 y la señor Kong quiere ser cruzado por señor el señor Han quiere ser excusado el 15 de agosto para salir a las 11 por asuntos de la ciudad. El señor Han quiere ser excusado para salir a las 11:30 el 30 de agosto por asuntos relacionados de la ciudad. Y esto tiene pues los siguientes anuncios. Recuerden esas anuncios, la nueva política se puede tiene que ver con asuntos de procedimiento. Vamos a restablecer eso por parte del presidente la siguiente semana. Ok, señor. ¿Algún otro anuncio? No anuncios. Ok, vamos a. Por favor, pónganse de pie para las mociones de adiós. Gracias, señor presidente. Tengo dos hoy. La primera es, estoy muy triste porque el señor Hamilton falleció. Muchos de ustedes deben recordar a Lewis Cameron. Él era mi amigo. Fue cuando predicó, vino aquí a la cámara varias veces para hablarnos sobre diferentes asuntos. Lo he conocido desde que éramos estudiantes en la preparatoria. Ernie era un atleta estrella en pista, béisbol, básquetbol. Era editor de la sección deportiva del periódico de la preparatoria. Fue a Vietnam después de que se graduó de la preparatoria. Defendió nuestro país ahí mientras estuvo en la Fuerza Aérea, y en 1978 lamentablemente fue lesionado en un accidente de carro en Georgia. Estaba manejándolo y terminó como cuadrapédico, pero tenía un espíritu indomable. Sus lesiones y por supuesto su situación de ser cuadrapédico causó a muchas personas que consideraban él decidió usar esta condición para ayudar a otras personas con discapacidades. En 1990 recibió un diploma de BA, un tipo de licenciatura de Dominguez Hills, y una organización no lucrativa que estaba en Canton para ayudar a personas con discapacidades. Él también era presentador de una compañía de cable, y luego se hizo escribió y produjo una obra que se llamaba There is Help in Kansas City. Es una obra que explora los problemas que la gente tiene cuando está discapacitada. Él fue un orador motivacional en iglesias, condujo seminarios con personas discapacitadas, y en 1993 Ernie fue nombrado a la comisión del condado de Los Ángeles. Y recientemente nuestro alcalde lo nominó, no sé si ustedes recuerdan, pero de hecho lo confirmamos. Y él no estaba aquí ese día porque estaba en el hospital, pero lo confirmamos para servir en la comisión de la ciudad del Departamento de Incapacidad. Él entró en un coma la semana pasada y nunca se recuperó. Le sobrevivió su hija Stacy, su yerno James, su nieto Jeremiah, Jonathan y su esposa. Los servicios funerales están programados para este martes. Ernie era un gran amigo de mi hermano y mío, y nos hemos mantenido en contacto desde la preparatoria, y él vivió una vida que fue productiva, útil,
ayudó a muchas otras personas. Y lo que él hizo va a vivir para siempre al traer conciencia a gentes con incapacidad y los servicios que algunas veces no están disponibles a esa parte de la población. Quiero recordar por esa razón al señor Weston. Si no es mucho pedir, eso fue adorable y yo no creo. Yo lo que quisiera decir es que él era un amigo personal mío también. Yo lo conocí en 1992 cuando me hice el jefe del supervisor Jovan Burke, y fue cuando lo nombramos para esta comisión en el condado. Y yo no sabía, cuando le sugería a ella que lo nombráramos y que íbamos a desarrollar, yo no sabía que íbamos a desarrollar esta amistad en la cual se sintió tan cómodo. Yo no me acuerdo si alguna vez tuvo un programa, siempre verificamos que él estaba ahí, siempre venía. Fue un honor para mí haberlo nombrado y servir como su vocero por un tiempo, pero algo que sí voy a recordar, lo que más recuerdo de él es nada lo detenía, su incapacidad. Él luchó hasta el final, estaba tan dedicado a Los Ángeles y al condado de Los Ángeles, que la primera vez, varios meses en la que él estuvo enfermo, su hija voló desde Hawái y ofreció, y verdaderamente ofreció, ven, vete a Hawái, vámonos para allá. Yo le recomendé personalmente a Janice y a miembros del personal también lo hicieron, pero no, él todavía tenía trabajo que hacer aquí en el condado de Los Ángeles y quería quedarse para tratar de completar su trabajo. O sea que fue un buen hombre, un buen amigo y un ejemplo para todos, que independientemente de su condición o habilidades físicas, uno puede vivir una vida muy beneficiosa. Quisiera también adherirme a este adiós. Gracias, señor Cosa. Gracias, señor. Muchas gracias. Yo pienso que ya mencioné a todos los miembros. Mi segundo prima, Allison Jones, falleció. Solamente tenía 42 años y falleció de un tumor en el cerebro. Tiene un hijo de 8 años. Y es muy triste, el abuelo de Allison era el hermano de mi abuelo John Hahn. Vivía en Virginia con su esposo Keith y su hijo de 8 años Spencer, quienes le sobreviven. Su esposo, su hija, su esposo, su hijo, su madre, mi prima y el padre Joe Sack, sus dos hermanos y mi tía Alejandra. O sea que es una tragedia. Ella era una mujer maravillosa, maravillosa. Sabíamos que tenía esta condición por mucho tiempo, pero todo el mundo estábamos esperando, llorando por lo mejor, pero lamentablemente falleció y quisiera que recordarlo hoy. ¿Alguna otra emoción? Solamente quisiera reconocer a todos los miembros que vamos a las 7. Que le llamen a Arlabo y lo feliciten. ¿Ok? Si pueden.